Hello, everyone, everybody, todos. ¿Qué tal? Bienvenidos con esta introducción tan épica. Oh, damn. ¿Qué tal? Bienvenidos al directo de Resident Evil 2 Remake. Vamos a ver. Voy a dejar aquí el directini en el móvil. Vale, aquí lo tengo ya preparado. Voy a hacer una cosa, y es que tengo aquí el Black Ops 4 actualizando, tío. Y me tiene que estar chupando todo el puto internet. Vale, quedan 4 minutos para la descarga. Vale. Pues dame un tiempo de unos 5 minutillos, el tiempo de que se descargue la actualización del Call of Duty. Es que me está chupando bastante internet. Y se nota porque no es significativa, pero sí es verdad que hay una que otra caída de fotograma, ¿vale? Cosa que ya arreglamos en anteriores directos y no quiero yo que moleste mucho más, ¿vale? Así que vamos a esperar eso. Bueno, como de todas maneras solo hemos dado un fragmento de un intervalo de 5 minutillos aproximadamente, no viene nada mal, ¿vale? Hacerlo. Así que nada, ¿qué tal, Diego Bautino? ¿Duelo muerto con cuchillo? Dice, esperemos que sí, putrido. Vamos a ver. No tengo ni puñetera idea de cómo vamos a hacer esto, ¿vale? O sea, voy a coger la libreta ya. Que tengo mis apuntes aquí de cuando hago speedruns de Resident Evil 2. Estaba entre subir un... Aquí está. Vale. Estaba entre subir un speedrun... Un reto de Devil May Cry 5 que tengo pensado, pero me lo ahorro para más tarde. Tenía más ganas de eso, de jugar un poquito Resident Evil. Que por cierto, gente, que por cierto, por si no lo sabéis, ya está en desarrollo el próximo Resident Evil, ¿eh? Así que muy posiblemente nos lo presenten en el E3 de 2020, ¿vale? Esto lo podéis, bueno, esta noticia la podéis ver de forma más extensa en el canal, por ejemplo, de Ray Snake Eyes, que supongo que lo conoceréis. Ha subido un vídeo al respecto y, vamos, si buscáis información lo podréis ver rápidamente en YouTube. Ray Eyes, ¿qué tal? Pensé que veríamos Tejina Senpai en el Discord, el Kenway. Ese tema no es de Black Ops 2. Sí, es una canción de Black Ops 2. Es lo que iba a decir ahora mismo. Me iba a preguntar por aquí a ver si alguien la reconocía. Esta cancioncita que escucháis de fondo es de Black Ops 2. Es muy buena banda sonora. Para que veáis que los COD nunca han sido juego basura. Y a día de hoy tienen su parte positiva también, ¿eh? Por lo de Resident Evil es más obvio que lo del COD. ¿A qué te refieres con lo que es más obvio? ¿Lo de la música? ¿O lo de que se presenta nuevo COD? Nuevo Resident Evil. Bueno, que está en desarrollo. Vale, espérate. Me han hablado por todos lados. Vale, tengo aquí la libretita preparada para hacer los puzzles rápidamente. Esto tengo que verlo, dice Giovanni. Pues no lo veas, tío, si no quieres. Por cierto, bienvenido a lo del nuevo Resident. Sí. Es obvio, tío, tenían que sacarlo. Y lo de un Devil May Cry 6 y espero que no tarde tanto año como el último, ¿no? Que han tardado casi, bueno, pues más de 10 años, ¿no? Del 4 al 5. Esperemos que no tarden tanto para el 6. Ya han pasado unos 3 minutillos. Vamos a dar un poquito más, a ver cómo va la descarga de todas maneras. Vamos a quitar la música del COD. Que aunque me encanta esta banda sonora, pero tampoco es plan aquí de poner una música tan jodidamente épica todo el puto rato. Me gustaría poner musiquita de fondo en el streaming, gente. El problema es que quiero escuchar bien el juego, porque va a ser difícil la cosa, ya digo. Pero bueno, mientras podemos poner algo de musiquita de fondo. Vamos a poner esta misma que tengo por aquí, de los últimos remixes que metí. Lo he puesto en los últimos streaming, o sea que de veces ahí al parecer saldrá a la par de los remakes de Resident. Puede ser. Pero bueno, no hay, yo no tengo, al menos yo por mi parte no tengo idea alguna al respecto. ¿Con quién jugarás, Claire o Leon? Jugaremos con Claire. Más que nada por la skin de zombie. Que me moló un huevo, tío. Y como no, también como los últimos streaming han sido con Leon, los dos últimos, vamos a volver un poquito con Claire, ¿no? In Miami. Vamos a ver cómo va eso, tío, que me está pegando algún que otro caída de FPS y no me mola. Vaya, ya está instalando la actualización, así que ya no debería de tirar tanto del internet. Eso me jode un huevo. A ver, a ver.
No sé si apaga la consola porque ya que está descargando, es que tarda un montón en instalarse también, ¿eh? No sé qué hacer. Bam, 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 bam. Mira, que le den por culo, ¿sabes? Al puto COD. Vale, pues ya han pasado los minutillos, gente, así que vamos a ir empezando, ¿vale? Voy a conectar el mando, como siempre, al PC. Ya sabéis que, al menos para jugar con cuchillo, sí es mucho más cómodo el mando, ya que no vamos a tener que apuntar. Tiene alguna caída en porcentaje muy poquito, pero la tiene, tío. Me pone aquí por el internet. Vale. Bueno, de todas maneras, vamos a tirar para adelante. Si vemos que hay muchos problemas, gente, pues se corta y lo que sea y punto. Tampoco vamos a estar aquí. ¿Qué tal, Santicul? Bienvenido. Tejina Senpai, ¿qué tal? Bienvenido. No, con esa puta no, ¿por qué no? Pobrecita. Es que tengo la skin esa de zombie, tío, que me encanta. Y como los últimos directos lo hemos hecho con Leon, vamos a aprovechar para hacerlo con Claire. Pues bueno, os explico cómo va a ir el temilla. No es muy difícil entender. Otra vez, tío, otra caída, ¿qué coño? Me están tocando los huevecillos. Bueno, yo voy a tirar para adelante con el streaming, tío. Es un porcentaje muy bajo lo que me está tirando. Son bien tontos. Poquillo, ¿no? Bueno, lo que iba. El streaming querría hacerlo con la música de fondo. El problema, gente, que el reto va a ser bastante complicado. Así que prefiero escuchar a los zombies y tal, ¿vale? A ver cómo planteamos el temilla. Lo voy a sacar de pura memoria. No creo yo que salga bien la jugada, ¿vale? No creo que lleguemos muy lejos. Pero bueno, se intentará hacer lo que se pueda. No lo voy a hacer en plan speedrun, pero sí vamos a intentar sacar un rango alto, ¿vale? Vamos a hacerlo en modo hardcore, ¿ok? Y vamos a intentar guardar poquillo. Unas tres veces a lo máximo vamos a intentar guardar. Vamos a hacerlo guardado estilo cuando me hice el S Plus de ambos personajes. Vamos a intentar hacer esos puntos de guardado, ¿vale? Solo puedo usar cuchillo, ya sea el cuchillo infinito o los cuchillos que vaya consiguiendo. Eso es un problema, ¿por qué? Pues porque sí, porque va a estar todo en la mierda. Pero bueno, si no los cuchillos, a lo mucho las cegadoras, ¿vale? La granada cegadora. Las granadas normales no puedo utilizarlas. O sea, hacer daño de otra manera que no sea con cuchillo no puedo, ¿vale? Hazlo con los ojos tapados. No, pues tengo pensado otro reto así, pero en otros juegos, Santi. Si usas cuchillo infinito solo te darán rango S. Ya, pero no, mi objetivo no es usar, no es llegar a S Plus, Tejina. O sea, jugar con cuchillos normales y sacarte un S Plus en hardcore. ¡Wow! Eso es complicado, ¿eh? Usa el cuchillo 1000 grados. ¡Hostia! ¡Hostia! La época de los cuchillos 1000 grados, tú. Bueno, vamos a intentar dejar la musiquita de fondo. Muy bajita, eso sí. Vale, la tengo puesta ya. Otra vez me ha saltado esto, tío. Mira, están todos los cojones. Para que me salte esa mierda. Vale, pues nada, abrimos el game. Espero que no haya mucho problema, gente. Espero también acordarme. Saber eso, que el directo ha sido muy improvisado. No ha sido muy, venga, a lo YOLO, ¿no? Tenía ganas ya de jugar a Resident. Y digo, mira, vamos a hacer este reto. Y me parece very interesting. Decidme por favor si va todo bien. El sonido va perfectamente. Si veis que hay algún problema de lag o algo, que el OBS me está detectando problemas de FPS de vez en cuando. No muy notorios, pero sí lo está notando. Y esto cuando quiera, porque se me tabule y podré ver el OBS. A ver si... Vale. Por lo que veo no está mal. Por el momento vale, va bien. Me vale si el Cell pudo tú también. Bueno, el Cell es un vicioso, ¿qué crees que hago? A ver, yo me saqué en su día los S Plus con Leon y con Claire. Yo ya con S Plus ya oí más que servido. Vale, el volumen del juego también está bastante bajillo. No, lo hice a propósito para el tema de... Sí. Ah, bueno, solo la música, ¿eh? Vale. Ok, pues...
Nueva partida. Claire. Bueno, espérate, ¿qué trajes tenemos? Que quiero el de... Este que yo quiero, de zombies. Zombies. Venga, vamos allá, vamos a intentarlo. Hardcore. Sí. Mañana habrá Mirror's Edge, dice Santi Cool. Eso intentaremos, Santi. También es que estoy liado con el tema del doblaje. Ahora mismo estoy teniendo algún que otro problemilla. Pero no os preocupéis, no es muy grave y se... Vamos, ya se está solucionando, ¿vale? Así que... Venga, a ver hasta dónde llegamos. Espero que la música no me moleste mucho, gente. Porque el último speedrun que hemos hecho ha sido con el bazooka infinito. Entonces, claro, quiero o no, joder, el quitarte el zombie de en medio de un segundo ayuda bastante. Si nos muerde aquí no pasa nada. No pasa nada. Corre, Claire. Vale. No mire cuando... Espérate porque... Ahora te leo, amiguito de los animales y de la vida humana. A ver, yo vine cuando compartiste el link en el grupo de la familia del trigo. Oh, tío, pues muchas gracias, tío, por venirte por aquí. Yo intento compartirlo por todos lados, por si a alguien le interesa simplemente. Claramente, he preguntado con anterioridad si podía hacerlo. O sea, no penséis aquí que yo sigue compartiendo por todos lados siempre por la cara. Como mira este, no tiene cara. Nada. Lo he hablado un montón de veces con Snake, con Kenway. Bueno, con Kenway no sé si lo he hablado mucho, pero bueno, con Snake sobre todo. Es más, lo comunico a vosotros, gente, por si os interesa y si hay alguien que no lo sabe. En el Discord del canal tenéis una sección que para compartir vuestros propios directos, vuestros propios vídeos, ¿vale? Lo digo porque, mira, al menos de esa manera puedo ayudar a alguien, ¿no? Quieras o no. Vamos, Claire. Pues nada. Ya hemos llegado. Vamos a coger la máquina. Cinta de guardado. Cuchillo de combate ilimitado. Yes. Vale. Luego. A ver si hay algo más por aquí que nos pueda servir. Bueno, da igual. ¡Vamos para allá! Pero a muchos les vale verga. Bueno, no pasa nada, va a tener a mí igual. Es comprensible, a ver. Ellos están en su grupo y yo lo que no quiero es molestar. Vamos, Claire, you can. Mi objetivo es completar la primera vuelta de la comisaría, gente. ¿Vale? Al menos. Y allí hacemos un guardadete. Aquí tenemos un spray. La música no me deja. Venga, va. Oh, puta. Pegadita, Claire, pégate. Pegadita, Claire. Uff. Que me asusto, tío. Venga, va. Cuchillito que también llevaremos encima, por supuesto. Vale. A ver, para acá. ¿Cómo te lleva la vida últimamente? De hoyo, bien, mal, regular, mejor ni hablar. Digamos que regular, Diego. Regular. La vida no es un camino de roces. Ya sabéis que yo suelo contaros
bastantes cosas, pero sí es verdad que en el... ya en terreno más personas tampoco quiero entrar mucho. Bueno, que sepáis que estamos por ahí, estamos ahí. Se hace lo que se puede. Aunque cuando el Kenway comparte, igual nosotros nos vale verga, dice Hansel Lanzo Scorpion. ¿Qué tal, Hansel Lanzo Scorpion? Pues pobre Kenway, tío. Una persona muere de fondo con música alegre de fondo. Muy bien. Vamos a tirarlo ya, para que no moleste más tarde. Bueno, por el momento por aquí no deberíamos. No nos deberían molestar mucho. Es más, con Claire creo que solo tenemos que pasar una vez por aquí. Así que GG. ¡Oh, puta! ¡Bueno, bueno, tú! Vale, la táctica la vamos a tener que cambiar. Hostia, tú, colega, yo pensaba que... Vale, pues... Reiniciamos. Vale, la táctica va a ser la evasiva. Ahí lo malo que ahí tenemos dos zombies. Bueno, luego tenemos las escaleras... ¡Wow! Está bastante complicadete. Pero lo hablamos de otra manera. Va a estar complicadillo esto. Además, además hace un calor horrible y me sudan las manitas, tío. Vale, pues voy a intentar hacer la táctica del correcamino, de huir. Aunque va a estar complicado porque aquí esquivar es súper difícil, ¿eh? Es súper difícil. Y yo pensaba que haría más daño con el cuchillo, tío. Estaba intentando ahí cortarle la pierna. Que yo recuerde, el cuchillo hacía bastante daño. Esto se va a poner feo, ¿sí? Bastante. Pero bueno, lo que he dicho, mi idea era intentarlo, gente. Tampoco penséis que... No prometo nada. Yo daré lo mejor de mí. Y que sea lo que tenga que ser. Venga, Leon, venga a salvarme. Pasamos esto. Pasamos esto. Venga, carga ya. Ok. Va a estar complicado. Lo mismo, lo mejor es atacarle directamente a la cara, pero no creo, ¿no? No creo que sea muy buena idea. Eso es lo malo del cuchillo infinito. El cuchillo infinito tendría que tener la función de no perderlo, tío, cuando nos agarran. Eso es una auténtica putada. Ya casi estoy, tío. Venga, Claire, cero miedo. Venga, va. Primera parte fuera. Cogemos el spray. ¿Hay alguien aquí? No. Vale. Guardamos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Que es una mierda, ¿eh? O sea, porque realmente ya no podemos hacer nada. En el momento que perdamos los cuchillos que tenemos, putadita. Pero bueno, que por intentar lo que nos quede, gente. Lo que sí, lo mismo conviene, antes que perder el cuchillo, el permitir que nos muerdan. Porque sí es verdad que, hombre, hay que intentar mantener el mayor número de curaciones posible. Sí es verdad que es eso, que en el momento que perdamos el cuchillo estamos súper muertos, porque no podemos hacer nada.
O sea, el cuchillo infinito es un no lo puedo perder. Para nada. Y aparte, los zombies aquí, tío, a pesar de que, bueno, el único ataque que tienen es el agarre, son súper agresivos, tío. Madre mía. Estaba enamorado de mí. Vale, vamos a ver. Otro cuchillito, ya tenemos dos cuchillitos. Los sprites, bien, bien, bien. La hierba la vamos a guardar. Pero ¿por qué no hablas con el Kenway? Que hizo de mal, es cierto que tiene a Kalinan en su nevera. ¿Aquí? ¿What? ¿Qué ha hecho ese Kenway? Se pasó de ser malo. GGG, ¿qué trasero 44? Este lo tiramos por si acaso. Pero por aquí no tenemos que pasar más con Claire. Yo diría que no. Así que eso es un punto muy positivo. Porque esa zona es una mierda. Se han enterado. Pues nada. Vamos a entrar a la sala segura del tirón. Ok, aquí tenemos hierba roja. Bastante bien va a venir. Estos enemigos deberían de haber ido. Sí. Colocamos rápido el cristal. El de esto de la ventanita para que no entre el colega. Corre. ¡Clear! Puta madre, tío. Vale. Pues nada. Aquí lo que hay pólvora, creo. Más cinta. Y creo que ya estaría. A ver. A ver que me organice. ¿Qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir la llave de picas, que está arriba del todo. Vale, putada tras putada. Perfecto. Caballero. Ah, tío. ¿En serio? ¿Me vas a dar...? Ya te puedes ir, ¿no? Quiero ver cómo funciona exactamente el cuchillo, tío. Porque no sé si hace mucho daño o solo hace mucho daño a los bosses. Porque me da la sensación que hace una mierda. Que fíjate, tío. ¡Pero madre, tú! ¿Estáis viendo? Es que no hace nada. O sea, no corta ni extremidades, tío. Pues ya estaría otra vez. Pues nada. La campaña de Claire se me hace muy tediosa, pero rápida. Yo diría lo contrario. Es más fácil, pero más larga. O sea, un for speed underground, no. Dile a Threadwell. Pues no sé qué hacer, tío, porque ahora mismo no sé cómo plantear la partida, tú. Sí, pues correr a tope, porque es que no vale la pena para nada usar el cuchillo, tío. No hace nada. Dile a hacer que te ayude. No me hace falta, tío. Lo tengo que sacar por mí mismo. No sé cómo coño...
Pero vamos, que da igual, no pasa nada, de nada, de nada, de plástico, de nada, de... no pasa nada. Si no sale, pues adiós, muy buena, tú. Tampoco... El objetivo es llegar, lo dicho. A... tú me tienes que enganchar 100%, ¿no? Si soy un zombie como tú. El objetivo es llegar al... completar la primera fase de la comisaría, gente. Ayer encontré uno de los primeros vídeos de Resident Evil 4 en YouTube. Un clásico, se subió en 2007. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Incredible. Venga, va. Bueno, esto es normal, esto ya lo voy a devenir. Hay que hacerse a la temática del reto. Básicamente centrarnos en acumular cuchillos, nada más no poder, tío. Creo yo que va a ser la clave. Dar las menores vueltas posibles. Ir directo al grano. Consumir mucha vida. Eso hay que tenerlo claro. Si no te lo pasas, el Kenway te encerrará en su nevera justo. Madre mía. ¿Qué ha hecho el Kenway, tío? Tengo miedo. Me da miedo ese hombre. Es que yo pensaba, digo, bueno, voy acuchillando un poquillo, le quito un brazo, una pierna o algo. Quizás así se facilite más el tema, pero es que no vale para nada la pena enfrentarse a ellos a cuchillo. Vale, pues vamos allá. A lo Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La puro cuchillo, yeah. Y ayer cerró el último ciber de la ciudad. Oh. Pues fijaos, gente, yo creo que lo comenté alguna vez. Yo nunca he estado en un ciber, nunca. Tengo amigos que sí, pero yo nunca. Sé que en mi pueblo ha habido alguno que otro, pero... Vamos a ver. ¿Sabéis qué voy a hacer? A ver, voy a cambiar la música y vamos a poner... Decidme si el streaming va bien, gente, porque me han salido aquí tres notificaciones de que no está yendo del todo bien. Y eso me pone de muy mala hostia. La verdad. Total. Por cierto, aquí tenemos 104 cancioncillas. De fondo. Yo nunca he estado en un puteadero. Claro, el rico humillando al pobre y cero, joder. Ojalá fuese yo rico. Dios mío, abrid. Vale, esa parte ya tenemos dominada. Actualmente un ciber en un pueblo no tiene mucha utilidad, aunque también hay que tomar en cuenta el propio pueblo. Depende mucho de la gente, ¿verdad? Yo soy rico, me paso aceite por todo mi musculoso cuerpo. Cuerpo musculado. Musco y alado. Quizás me arrepienta tú, pero... Vamos a equiparnos este primero. Porque como no vamos a ir a pegar, vamos a ir a defendernos. Vamos a dejarnos la posibilidad de poder utilizar ese cuchillo.
Was a bear. A la verga, se me puso en negro el directo. Oh, tío, no me digas eso. Es decir, llega la chandosa. ¿Qué tal, Kingwiz? Vale. Lo tiro por si acaso, pero vamos, que no vamos a pasar más por aquí con Claire. Pues yo digo, canción de fondo de su primo hermano. He puesto la banda sonora de Metal Gear. No. Rápido. Un problema menos. Vale. Pues para arriba, gente. ¡Ah! ¡Me ha enganchado, hijo puta! ¿Qué mal lo he hecho ahí? Vale, hemos llegado a la llave. Hola, ¿qué tal? Toma, bienvenido. Luis Barber. Juegas al Resident Evil y pone música de Dave McGrath. Yeah. ¿Por qué no? Bienvenido, Luis. Bernabe. O Bernabe. No, la pantalla no está en negro, dice Kingwiz. Cada vez que Dios se muera, el Kingwiz cierra a alguien en su nevera. ¿Qué tal, Snake? Bienvenido. Era 2011 y en ese local vi la portada de un juego con un hombre de pelo blanco sentado en una roca con una espada dragón y dos pistolas. Oh my god. Bueno, en hardcore aquí no tenemos nada, así que... Si tú cáete ya... Corre, Claire. Vale, unicornio es... ¡Ah, espérate! Unicornio es... peces, escorpión, vasija. Oh, nice. Eso me gustaría hacerlo ya, tío. Vale. Cuidado, Claire. Okay. A ver, que vea la de león. León, león, león. Es un león, planta y pájaro.
Resident Evil 2, ¿qué tal, Hank Redfield? Hasta que llegó Free Fire. Qué ganas de dibujar el manga de Diollos. Pues ya sabes, tío. Tienes todos mis ánimos. De verdad, Cero, dibujas que te cagas, tío. Y me está tocando mucho la poronga. La música de la misión, ¿no? Como estábamos en el menú de misión. Entonces. Dibujas muy bien, Cero, de verdad, ¿eh? Y de verdad, esas cosas, tío, esos detallitos me encantan, ¿eh? Para mí es de lo más bonito que hay. Vale, a ver, hay que centrarse. Ahora hay que ir a ver a Leon. Venga, vamos a ver a Leon. Vamos a ver a Leon. Coloca música de Resident Evil 2 Classic. Nah, mola más de Devil May Cry 3. No, hombre, no. Nada, ya que tengo puesta la lista de reproducción de Devil May Cry 3, pues... Eso está bien y tenemos el mayor crossover de la historia. Esto va a venir muy bien. Así que volvemos. Y vamos a por la otra riñonera. Sí. Lo que pasa es que nos la vamos a jugar un huevo, ¿eh? No sé si ir ya, ¿eh? A por la riñonera. O no coger riñonera siquiera. No sé, no sé. La duda no me deja vivir. Bueno, tabloncete no nos va a hacer falta. Sí. Vale, sí, sí. Vamos por la riñonera, venga. Nos la jugamos. Vamos a esperar a que salga. Intentar darle la vuelta. Aunque este se va a levantar. Aquí solo hay dos zombies. Eso es. Oye, si te vas a tomar por culo. Oye, gracias. Aunque ahora va a salir, ¿no? Pero bueno. El código era 9157. No, pues ya he cagado. 9 15 7. ¡No! Jugada arriesgada lo que trae, gente. Pues quería hacerle la vuelta. No. Quería hacerle la vuelta sin tener que gastar el cuchillo. Pero ya, ahora lo que vamos a canjear va a ser cuchillo, ¿eh? Ese es el código. Gracias, Han. De todas maneras lo tengo por aquí apuntado, ¿eh? No te preocupes. Tiene que tener en cuenta el lado. Latitude. Creo que ya no hace falta más esta llave. En efecto. Aquí tenemos una hierba verde ahora. Otra tablita, vamos a cogerla. Yo me voy a jugar con ZG. Supongo que será Cell Games, ¿no? Oye, no he cogido la de arriba. Aunque ahora es peligroso ir para arriba. Más por culo.
Tranquila, Claire. Ya estamos a salvo. Ok, manivela, manivela, ok. No viene de más. Vale, tenemos. Seguimos teniendo un cuchillo más. Y aparte, el infinito. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos por la biblioteca. Por la entrada. Biblioteca. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto fuera. Con esa canción, vaya que me dan ganas de prender mi PS2 igual de PS3. Pues harías bien, tío. Dime porfa, please, que no me van a molestar. Aunque ya lo he hecho antes. No, ya lo he hecho antes, ¿verdad? Ya está todo hecho aquí. ¡No me joda! ¡Hijo puta! Bueno, también. Total, ahora mismo no nos van a salir enemigos por aquí. En teoría. Bueno, ahora tenemos al bajar. Ojito, ojito, ojito. Ojete, ojete, ojete. Déjame pasar. Solo pido eso. Que lo colocan en zonas, tú. Que vaya tela, ¿eh? Madre tú. Este hombre me quiere amargar la vida. Yeah. Joder, puta, no se abalanza, ¿eh? Vamos a hacerle el truco de la 13-14. De 13-14 Tactic. ¡Venga, en serio! Hijo puta. Pues nada, quédate con el cuchillo. Champion. ¡Venga ya, tío! Menudo pedazo de cabrón, tú. ¿Será de gracia? Pues ya no podemos usar cuchillo, ¿eh? A ver si por aquí... alguna cegadora o algo. Igna no me sirve. Vale, pues nada. A ver si por aquí hubiese algo. Esto es pólvora. Y nada. Que no va a ser juego de memoria tampoco, ¿eh? Vale, lo bueno es que aquí tenemos vida. Pues nada. A ver, ahora tenemos la pila, eso estaba por abajo. Bueno, hay que bajar a tope. Nos van a meter, sí o sí. Ya lo digo yo. Vale, momento de pausar un poquillo. Guardamos esto de aquí. Estamos haciendo recorrido bastante mal. Pero porque estoy pensando más en sobrevivir que... Vale, ahora piensa, Cristian. ¡Hala! ¡No!
No me jodas, tú. Hemos tenido un pelín de suerte, ¿eh? Hay que volver a pasar por aquí, tío. Pasando. Me como el golpe, me como el golpe, me como el golpe. ¡O no! Me lo como. ¡No! ¡No puedo usar el cuchillo! Ah, no, sí, espérate. ¡No me jodas! Joder, qué putada. Mierda. Qué mal lo estamos haciendo. Vamos sin nada ahora mismo. Ese cuchillo hay que recuperarlo, tío. No sé si estoy yendo por el buen camino. Ah, por aquí, vale. ¿Qué pasaste cuando verás una peli o un anime con subs en Discord? Pues no lo sé, por el momento no tengo planeado eso. Vale, mujer era. A ver, que no veo. Sin luz, mujer, flechas y serpiente. ¿No? Mujer, flecha. Que no veo sin luz, tío. Mujer, flecha, serpiente. Vale, perfecto. Bueno. ¡No! ¡Hala! Justo cuando íbamos ya a empezar la... ¡Ah, mierda, tío! Bueno, quizás haya sido mejor así. Quizá haya sido mejor así. Puta putada. No llamo ni una hora. Vamos a dar otro try, último. ¿Vale? Pero en vez de poner esta banda sonora, vamos a cambiar. Vamos a cambiar un poquillo. Tanto DMC. Vamos a ponernos, no sé. Hostia, pues sí que pasa, hay que pasar por ahí, tú. Dos veces. Ok. Vale. Bueno, vamos ya, pues, bueno, una pasada que quiera o no. Es una putada, ¿no? Pero bueno, al menos ya tenemos una idea de cómo puede ir el tema.
¿Vale? Lo bueno... Bueno, lo importante es llegar al combate contra Birkin. Ahí guardamos. Y llegar con el cuchillo infinito como mínimo. O sea, el cuchillo infinito no podemos perderlo. Porque es la única, el único objeto con el que vamos a poder hacer daño. Así que no podemos permitirnos el lujo de perderlo. Pues no sé qué musiquita poner de fondito, tío. Pues no sé, de Ima Crycico, host. Venga. Oh, tío. Pi. ¿Ya vas a dejar el stream? No, no, vamos a darle un último try. Si conseguimos llegar lejos esta vez, si conseguimos llegar a guardar, convertimos esto en serie. Si no, lo dejamos. Esto lo estoy haciendo como puro pasatiempo. O sea, no... No me estoy tomando del todo en serio. Si fuera, si lo tuviera, si, lo, ay, si me lo estuviese tomando más en serio, habría... Me habría organizado una pequeña guía en un papel y demás para saber mejor por dónde tirar. Daos cuenta que lo estoy haciendo todo de cabeza, gente. Y no he jugado tanto Resident Evil. O sea, he jugado las veces justas para sacarme el 100% del juego. O sea, de los trofeos. Mejor dicho, el logro, porque lo tengo el juego en Steam. Bueno, tú muérdeme ya. It's a nightmare. It's a fucking nightmare. Venga, va. Espérate, porque la musiquita del menú de Daymaker 5, pues no... Venga, ¿en serio ya acaba? Pues vale. Oh. Sí, hola a todos, ciudadanos. Tú muerto, venga. Mira, tus muertos, mejor nunca mejor dicho. La comisaría. Ya casi estamos. Ya casi estamos, tío. Lo mismo luego hacemos un crepúsculo tertuliano, gente, que hace tiempo que no hacemos uno. Así de tranquis. Cuidadín, cuidadín. Vaya que esa canción queda con el juego. Sí, la verdad que sí, ¿eh? ¡Ay! Vale, perfecto. Vamos. Bueno, lo primero, que es esta parte de aquí. Así que aquí no hay que dar mucha. No hay que dar mucha vuelta a la cabeza. Vale. Y luego ir a por la llave de pica directamente. ¿Vale? Después de la llave de pica, lo suyo sería mover la estantería. Porque eso luego nos va a ayudar muchísimo. Si llegamos a avanzar con el tema del Tyrant. Nos va a ayudar bastante el tener ya las estanterías movidas. Para cuando consigamos la palanquita. Vamos a por el spray. Hay que llevar bien la cuenta de... Hey. Hay que llevar bien la cuenta de los sprays, gente. Y de los cuchillitos. Sobre todo los cuchillitos. Para no utilizar el... El que no debemos utilizar. Vale. Pues ya llegó, ¿qué tal? Nanticari. Y pensar que es desde MC5, yeah.
Escucha, está pegando un huevo la puta banda sonora. Y os lo juro que no, no es a propósito, ¿eh? De ellos, ¿qué pasará con el doblaje? Dice Levi Charms. Pues con el doblaje Levi estamos en ello. Lo comenté, lo puse un estado en YouTube para tener más o menos tanto. Y es que hemos tenido un problemilla con el doblaje, pero bueno, ya parece que se está solucionando. Espero que mañana o pasado como tarde esté el doblaje, ¿vale? Ya está el 90% del próximo capítulo hecho. Y a ver. Aquí no viene una tablita o algo, tío. Me vendría muy bien. Vamos a tirar a este señor. Nada, pero ahora mismo todo para adelante. Antes hemos estado a puntito de hacerlo, gente. Pero bueno. A ver si aquí hay algo. Ah, munición. Podríamos ir directamente. Quizá no sea la mejor idea del mundo, pero el código era 9157. Corre, Greg, no se ha levantado. Aquí como si no hubiera pasado una hija. Directamente, venga, va. Ah, espera, que esté aquí. Esa canción quedaría en el enfrentamiento con Birkin G. Tremenda canción para venir a cada fuerte. Pues de hecho los orígenes de DMC estaban en el terror. Por eso algunas... ojito. Puta. Uf. Va, va. Por cierto, nos equipamos este. Okay. Aquí no había nada que coger, así que seguimos para adelante. Bueno, hay tablillas, ¿verdad? Y cegadora, si no recuerdo mal. ¿No había cegadora? Pólvora. Vale. Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías? Joder, que justa la canción. Voy para allá.
¡Corre! ¡Corre, Claire! Uf. Joder, esto de que la música esté sincronizada con el juego ya me está dando algo de miedo. De incluyo, me incluyo. Vale, vamos con la del león. Tenemos que ver con la del unicornio, ya que estábamos. León, león, planta, pájaro. Así que Elliot tenía razón. Sí, pero aún no hemos salido. Vale. Vale, porque esto me queda canjearla solo aquí, creo. Bueno, y arriba. Vamos por la llave del unicornio, venga. Unicornio. Unicornio es peces, escorpión, vasija. Uf, Dios. Joder, qué intenso. Y con la canción, el momento justo aún más. Espérate porque... Bueno. De todas maneras vamos a dar uso seguramente. Oh no, se le ha roto Rebellion cantante. Es ese momento, la canción. Me voy a poner mejor el ventilador, tío. Es que se mueve el puto ventilador, Claire. Claire. ¿Leon? ¡Leon! ¡Leon! ¡Voy a bajar! Esa es mi Claire. ¡Mira cómo ando! Me he convertido un poco en zombie. Venga, va. ¡Abre! ¡Abre! ¡Clear!
¡Buah! ¡Corre! ¡Claire! ¡Dios! ¡Oh! Es una especie de mod, o sea, no es normal, la sincronización perfecta. No, no, no es ningún mod. Lo digo en serio, lo he puesto simplemente y ya está. No he hecho otra cosa, ¿eh? Vale. Yo pensaba, digo, eso no hace falta. Sí, hace falta. Que sea lo que el señor quiera. Aquí vamos a gastar curas, seguramente. Tú corre para adelante, Claire. No mires, Claire. Tú para adelante, tú ve para adelante. Claire. Bueno, eso era. Se veía venir. La verdad. ¡Hijo de puta! Esto va para... Todo para adelante. ¡No! ¡No! ¡Se levantó la señora! Antes no se ha levantado, tú. Vale, estamos a salvo. Perfecto. Ahora para arriba del tirón. Por favor, un poquito de suerte que no esté. No he salido. Se ha ido a tomar por culo. Dime que yes. Se ha cerrado, pero no se ha caído el mueble. Vale, la doncella, a ver. Último. Mujer, flecha, serpiente, ok. Venga, va. ¡Buah! ¡Vamos, gente! La sincronización ya desapareció.
Yeah. Aquí mismo. Perfecto. Pues ya estaría, gente. 18 minutos. Bastante cura. Lo hemos hecho bastante bien, la verdad. Pensaba que se me iba a complicar bastante más el tema. Después se complicará más, evidentemente, en un futuro. Pero por el momento, ni tan mal. Vamos a por probar cómo saldría el combate contra Birkin. Por probar, ¿vale? Eso lo haríamos ya para el siguiente capítulo. Esto es una prueba simplemente, ¿vale? Para ver cómo nos organizaríamos. Aquí solo tenemos granada. La granada no podemos cogerla. Está prohibido, no podemos hacer daño con otra cosa que no sea el cuchillo, porque las cegadoras no hacen daño. Las cegadoras, pues, estunean a la chavalada. El macho. Yeah. Ya si lo mata en una prueba. No, aunque lo mate, no vamos a seguir, gente. No voy a guardar tampoco. O sea que habría que repetirlo, pero es por probar. No creo que lo hagamos la primera. Pero al menos ya me hago una idea de cómo podría. Bueno. Eso es. ¿Qué es? Munición. No, no, eso no es lo que quería coger, pero bueno. Hierba. Interesting. Bueno. ¡Wow! Y me ha soltado el cuchillo, GG. Ni tan mal. Bueno, pues está aquí. Vale, ya sabemos cómo enfrentarnos a Birkin. Muy fácil, ¿eh? Sencillito. No costando un nothing. Y directillo cortito también. Vale, pues primera parte de la comisaría completada. Primer guardado, ya hemos llegado a él. Perfecto, perfecto. Pues ya el próximo capítulo pues sería volver a derrotar a Birkin y guardar justo antes. Uf, eso va a ser súper difícil. El siguiente guardado sería justo antes del segundo enfrentamiento con Birkin.
sea, complicadete. Pensaba que cuando jugué esa parte apenas y maté a Berk con las balas y granadas justas. Hubiera tenido que con cuchillo. ¿Qué tal, Isaac? Bienvenido. Juega Ghost Survivor, solo a cuchillo. Nene. Esto es más difícil. Al fin y al cabo, Ghost Survivor dura 10 minutos. Más o menos. Bueno. Podemos ir despidiendo ya el directillo, gente, porque completada la primera parte. Ya el próximo directo de este, a ver cómo sale. Pero muy, muy facilillo el Birkin, ¿eh? Muy facilillo, no ha supuesto ningún problema. La verdad que no. Estoy pensando, gente, en. Ya los directos no son como antes. Joder. Al menos siempre directo de Immacrae, ¿no? Dale besito en la cola. Habrá crepúsculo, eso es lo que iba a decir Cero. No sé si haré crepúsculo o no. Vale, son las 10 y 20 de la noche aquí en España. Y mañana tengo que levantarme tempranillo. Así que no lo sé. No lo sé, no lo creo. Lo he dicho muy rápido. No creo. Mañana intentaré que haya al menos. O mañana pasado, espero, intentaré que haya, ¿vale? Pero esta noche no creo. De todas maneras, dejo eso abierto por si. No sé, por si me cruzo un cable o lo que sea y lo hago, pero lo dudo. Pues nada, a la tercera, al cuarto intento lo hemos conseguido. Que en este último intento ha ido muy, muy bien. La verdad que ha ido bastante bien. Hemos reservado bastantes tablillas. Solo hemos gastado dos, creo. Y nos han sobrado dos. Luego de cuchillo no hemos usado apenas ninguno, muy poquito. Y de vidas igual, o sea, realmente hemos esquivado bastante bien. Hemos sabido mantener a raya a los zombies. Hemos hecho los puzzles más o menos decentemente. En la biblioteca ya tenemos preparado la estantería, así que perfecto. Para cuando la próxima vez lleguemos. Con el Tyrant por medio de más es muy difícil hacerlo. Bien. Ya la zona de la izquierda a la entrada de la comisaría no hay que ir más con Claire. Eso para mí es súper satisfactorio. Ya que esa parte es muy complicada, sobre todo si vamos a cuchillo. Y nada, ahora faltaría pues llegar al parque. Bueno, derrotar a Birkin en el próximo directo. Llegar al parking. Conseguir las dos plaquitas. Hacer la parte de Sherry. Ir al. Lo diré. Al orfanato. Salvar a Sherry. Dar alcantarilla. Y guardar en el enfrentamiento contra Birkin. O sea, una burrada. Una burrada. Quizás haga un guardado en la alcantarilla ya. Como de todas maneras no vamos a obtener ese plus. Quizás a lo mejor reservar otro guardado sea extremista, pero. Quizás haga un cuarto guardado por medio porque. Hacer todo eso a cuchillo va a ser muy difícil, sobre todo cuando hay que aprenderse los patrones, hay que aprenderse más o menos las posiciones de los enemigos. Va a ser complicado. Pero bueno, gente, no me voy a enrollar mucho más. Ya una hora y 20 de directo, ni tan mal. Cortillo se puede decir, medio corto, ¿vale? Pero bueno, no era plan tampoco de seguir ahora con el reto, porque prefiero hacerlo en formato capítulo, ya que seguramente moriré bastantes veces en lo que sigue de historia con Claire, ¿vale? No sé si llegaremos a pasarlo alguna vez con el cuchillo, lo dudo mucho, sinceramente, porque los bosses que vienen después son muy complicados, ¿eh? Y más en hardcore, porque si tú dices estamos en cuchillo, pero en fácil o en normal, pues vale, pero estamos en hardcore. Va de hasta el próximo directo, pues hasta el próximo directo, 044. Y lo dicho, no sé si dentro de un rato habrá directo de Crepúsculo, pero lo dudo mucho, ¿vale? Ya que son las 10 y media, mañana tengo que levantarme temprano. No lo creo, gente, no lo creo. Pero bueno, dejo eso abierto por si quizás, no sé, después pues me apetezca hacer un ratillo de Crepúsculo o lo que sea, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado esta tarde conmigo por aquí, por el directillo, y nos vemos en el siguiente vídeo o directo, gente. Hasta la próxima, chao.